Guys, in this video, we're going to be looking at converting decimals, fractions, and percents. We're going to go over what we saw in the last video and then practice with a few other examples. So let's take a look. In the conversion triangle, usted va a ver las letras F, que representa fracción, la letra D, que representa decimal, P, que es porcentaje. Y entre medio del el triángulo, usted va a ver cuál operación o qué puedes hacer para cambiar los números entre cada forma. All right, so first let's just go through it quickly. So if I have a fraction y lo quiero cambiar a un decimal, la única cosa que tengo que hacer es dividir. All right, so if you just follow the arrow, you'll see from fraction to decimal, we divide. Tenía un decimal. Y esto es lo que cubrimos en el último video. Para cambiarlo a porcentaje, multiplicamos por 100, ¿ok? O movemos el decimal. Si tenía un porcentaje y lo quería cambiar de vuelta a decimal, entonces en la otra dirección, en vez de multiplicar, dividimos por 100. También hablamos de moviendo el decimal. If we have a percent y lo quiero cambiar a una fracción, entonces, la única cosa que tengo que hacer es tomar el porcentaje, ponerlo sobre 100 y después simplificar. Okay, so we're going to look at some examples of doing that. So let's go through this first. So an example of moving a decimal to a percent. Si yo quiero cambiar este decimal a un porcentaje, acuérdese, la única cosa que tenemos que hacer es mover el decimal two places to the right. So I'm going to take my decimal and I'm going to go 52.5%. Another example of moving now percent to decimal. Let's say I have 6%. Ahora vamos a mover el decimal two places to the left, okay? Entonces, si usted está viendo el triángulo aquí, porcentaje decimal, yes, vamos a dividir entre 100, pero a dividir entre 100, y esto es lo que dije en el último video, es lo mismo que simplemente mover el decimal dos lugares a la izquierda. So I'm going to take this 6 here, here's my decimal, and I'm going to go 1, 2. En el espacio que se formó voy a poner un 0, entonces esto va a ser 0.06. Fraction to decimal. So, digamos que yo tengo 4/5. La única cosa que tiene que hacer aquí es divide. Just divide. So, dependiendo en cómo usted aprendió a dividir, esto es 4, acuérdate, lo leímos de arriba para abajo. 4 dividido entre 5. Ok, usted quiere pensar que esta línea aquí se significa división. Yo lo escribo así, yo sé que algunos de ustedes lo escriben así, ¿ok? So, depends how you are used to writing it. Now, dividimos nomás. 5 entre 4, you can't do, so I'm going to do put a 0 here, add my decimal, y ahora puedo agregarle otro 0 aquí. 5 entre 40 is going to give me 8. 8 times 5 is 40. Restar, and you have nothing left over, so this is equal to 0.8. Si quiero cambiar un porcentaje a fracción, okay, let's say I have 32%. Acuérdese, going back to the triangle, from percent to fraction, ponemos el porcentaje sobre 100. 32 sobre 100. Usted va a notar que no voy a usar el símbolo del el porcentaje, I'm just gonna write 32 over 100, y ahora tengo que simplificar. Entonces vamos a dividir aquí cuál número va entre los dos, and that's 4. Entonces su resultado va a ser 8 sobre 25. Let's practice a few more. So fraction, tengo 1/4, lo quiero cambiar a decimal y lo quiero cambiar a porcentaje. De fracción a decimal, tengo que dividir. So the only thing I'm going to do now is I'm going to take 1/4
y lo voy dividir. Add my decimal point. I can add a zero here. 4 into 10 goes 2. 8. Restamos. Me queda 2. Ahora después de esto puedo continuar agregando ceros y bajándolo. Entonces 4 entre 20, 5, 20, and we're done. Entonces su decimal va a ser 0.25. Ahora de decimal a porcentaje, acuérdate, vamos a multiplicar por 100 o mover el punto 2 espacios. So 1, 2, and that's going to give me 25%. Let's try the next one. 0.3. So this is a decimal. Y lo quiero cambiar a una fracción y después porcentaje. Well, I could do the percent really easily. Voy a empezar con porcentaje. Si tengo 0.3, acuérdese, a porcentaje tengo que mover el decimal 1, 2 y poner un 0. Entonces este va a ser 30%. Ahora, a cambiarlo a fracción, si tengo porcentaje, lo pongo sobre 100 y tengo que simplificar. Entonces, 30 sobre 100 y aquí lo puedo dividir entre 10. Me va a dar 3 sobre 10. Y ahí está en la forma más simplificada. I can't do anything else. So that's my fraction. Ok, 50%. Entonces, quiero cambiarlo a decimal y fracción. Bueno, a decimal, la única cosa que tengo que hacer es tomar el número y mover el punto 1, 2. Y esto va a ser 0.5. O si quería incluir el otro 0, puedes, pero no lo necesitas. Y ahora, a convertirlo a fracción, tomas el porcentaje 50, el número nomás, sobre 100 y tenés que dividir. Ahora, dependiendo en cuál número usted elige, a lo mejor va a tener que dividir unas pocas veces. Yo sé que esto, los dos se pueden dividir entre 50. Entonces me va a dar 1 sobre 2. 2 quintos. Si tengo 2 quintos y lo quiero cambiar a decimal, acuérdese, fracción a decimal, tení que dividir nomás. Entonces aquí vamos a dividir 2 dividido entre 5. I'm going to put a 0 there, add my decimal, and now I can add another 0. 5 into 20, 4, 0.4. Ahora teniendo 0.4, yo sé que esto se tiene que mover 2 espacios para darme el porcentaje. Entonces 1, 2, agregamos un 0 y tengo 40%. 0.05. Ahora de decimal a porcentaje tengo que mover el decimal nomás. 1, 2. Y esto va a ser 5%. If I have the percent, para cambiarlo a fracción, I just take the number over 100 and simplify. So 5 over 100. Esto se puede dividir entre 5. Y termino con 1 sobre 20 as my fraction. Now, 15%, para cambiarlo a decimal, acuérdate, tomamos 15 y vamos a mover el punto 1, 2 y termino con 0.15. A cambiarlo a fracción, voy a regresar al porcentaje porque yo sé que el porcentaje tomo el número y lo pongo sobre 100. Y aquí yo puedo dividir entre 5. Y eso me va a dar 3 sobre 20. ¿Ok? Y eso es como usted puede cambiar fracción a decimal a porcentaje entre los tres. ¿Ok? Entonces use estas notas para completar la actividad que tengo en Google Classroom. I'll see you guys on the next video. Bye.